Alone in the Dark es conocida como una de las franquicias pioneras dentro del survival horror. Incluso hay quienes lo nombran el padre de este género. Con su primer juego de 1992, introdujo el tan característico halo de misterio que ya está muy asentado en muchos de los juegos contemporáneos. Si bien el título marcó un parte aguas en esta categoría, Enjoy este ha envejecido muy mal en todos sus apartados. Y es por esta razón que Pieces Interactive, de la mano de THQ Nordic, nos presentan una reimaginación de este clásico con elementos totalmente renovados para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series y PC, añadiendo múltiples mejoras y mecánicas jugables más adecuadas a los tiempos que corren. Aún así, ¿estará este remake a la altura de las expectativas? Acompáñenme a averiguarlo. Alone in the Dark rinde homenaje al juego original de los años 90. Pero también se aventura en territorio nuevo. Aunque la historia es completamente nueva, los fanáticos del juego original reconocerán elementos familiares. No es necesario haber jugado los títulos anteriores para disfrutar de esta nueva experiencia, pero aquellos que sienten nostalgia encontrarán guiños y muchas referencias. En este título controlamos a dos protagonistas, Edward Carnby y Emily Hartwood. Ambos personajes tienen sus propias perspectivas y niveles lo que enriquece la narrativa, aunque eso sí, la trama surge de manera similar para ambos personajes. Para ejemplificarlo mejor, se trata de una estructura muy similar a lo que encontramos en los primeros Resident Evil. La trama comienza cuando Emily descubre que su tío ha desaparecido y junto al investigador privado, Edward Carnby, se dirigen a la mansión de Seto, un hogar para personas mentalmente fatigadas. Pasa poco tiempo desde su llegada para que nuestros protagonistas se percaten de que la mansión está llena de secretos oscuros y una investigación bastante enredada. Conforme se acercan a la verdad, se irán encontrando con residentes extraños, portales a mundos desconocidos y monstruos peligrosos. Miss Hartwood. Emily. El juego nos dará elegir entre dos modalidades, moderna y vieja usanza, la primera nos brindará asistencia durante la partida, marcando iconos para guiarnos en el mapa, y en la segunda modalidad las pistas desaparecen totalmente, dificultando bastante la progresión. Una vez pasando a la introducción, el juego nos dará elegir entre nuestros dos protagonistas, Cabe recalcar que entre ellos no hay diferencias en cuanto a atributos físicos o armas, por lo que el motivo principal de nuestra elección se basa solamente en las pequeñas variantes narrativas antes mencionadas. Como es característico en el género, el núcleo principal del juego se encuentra en la exploración y en la resolución de puzzles. Constantemente estaremos explorando los mismos pasajes de la mansión, tratando de resolver los acertijos a los que antes no podíamos acceder. Si bien los puzzles abundan en cantidad, estos son relativamente fáciles, ya que las pistas las tendremos en el entorno o en los documentos que ya disponemos, por lo que solo es cuestión de analizar un poco los indicios de estos rompecabezas. Respecto a la manejabilidad de los personajes, esta resulta ser un tanto tosca y torpe como suele ser costumbre en el género. Tendremos las clásicas armas de fuego como el revólver y la escopeta, las cuales son las más eficaces contra los enemigos. También tendremos las armas cuerpo a cuerpo, que son menos efectivas y sufren desgaste conforme las usamos, pero que sin embargo nos servirán para sacarnos de un apuro cuando escasee la munición. Y por último, los objetos arrojadizos, tales como piedras y bombas Molotov, que pueden servir tanto para distraer a los monstruos como para atacarlos directamente. El juego tiene una narrativa profunda que directamente forma parte intrínseca de su jugabilidad constantemente encontraremos notas que indagan en detalles que alimentan más la historia del juego, y paralelamente encontraremos diferentes objetos coleccionables que, si encontramos todos sus conjuntos, desbloquearemos conocimientos prohibidos que nos ayudan a conseguir nuevos elementos, nuevas armas y escenas especiales. Cabe recalcar que es recomendable terminar el juego con ambos personajes si queremos juntar todos los conjuntos. Respecto a la variedad de enemigos, estos escasean bastante. Constantemente encontraremos a los mismos arquetipos. Añadido a esto, tampoco se requiere de un método en particular para eliminar a cada arquetipo, lo que hace que los combates sean bastante planos y simples. Por el lado de los jefes, también son contados con los dedos de una mano y no representan ningún reto en particular. Quizás el enemigo más característico sería el denominado hombre oscuro, que en un par de ocasiones nos perseguirá al más puro estilo de Mr. X de Resident Evil, pero realmente son encuentros que no resultan tan memorables. La ambientación del juego resulta un tanto inconsistente. Si bien la atmósfera de misterio cumple en general, no logra un sentimiento de tensión y agobio como lo exige el género. En determinados puntos del juego, nos encontraremos con escenarios más lineales que consisten en llegar a un punto específico. Estos particularmente me gustaron ya que se sienten como un respiro de los puzzles de la mansión, y son partes que agregan variedad y acción a la jugabilidad. Dentro de su apartado técnico, no hay mucho que decir. El juego luce muy bien y es un remake en toda la extensión de la palabra, aunque es solo lo justo, ya que el juego se siente más una producción AA que pudo llegar más lejos técnicamente hablando. El modelado de los personajes luce bastante a la altura, más sus animaciones en general como las faciales necesitaron de más trabajo sin duda. En cuanto a la optimización, lo sentí un juego bastante fluido. Fueron muy pocas veces en las que aprecié cierto stuttering y es completamente jugable. El título no pide tan altas prestaciones en sus requerimientos mínimos, por lo que cualquier equipo medianamente moderno podrá ejecutarlo. Mas sin embargo, si sí es imperativo instalarlo en un SSD para una mejor experiencia.

El juego cuenta con diálogos en inglés, francés, alemán y japonés. Por desfortuna se echa en falta una localización al castellano, y ya ni hablemos de una variante latinoamericana, ya que al ser un juego que gira alrededor de su arco narrativo, sin duda hubiera quedado de lujo una localización a nuestro idioma. En conclusión, Alone in the Dark se trata de una reimaginación del juego original bastante aceptable que dista mucho de ser el mal producto que algunos de los críticos especializados dicen, pero que sin lugar a dudas también se queda corto, ya que no explota todo el potencial que la franquicia ofrece. Algunos elementos como el shooting y los combates cuerpo a cuerpo son funcionales, pero a la vez bastante planos. El juego intenta brindarnos mecánicas variadas, pero no logra destacar en ninguna en particular. Si bien su atmósfera y banda sonora están muy a la altura y la relación con su precio es bastante aceptable, considero que en una franquicia con tanta reputación no se debe escatimar. Los actores de renombre resultan totalmente prescindibles si descuidas los apartados más importantes. Esperemos que en una futura entrega podamos ver un producto mucho más redondo para llevarlo a la altura de los otros exponentes del género. in heaven.